Una docena de personas resultó lesionada cuando el autobús en el que viajaba se salió de la carretera. Vea más detalles en el siguiente informe. Fue una unidad de la ruta 112. El conductor no pudo controlar el autobús en la carretera que conduce de Hilo Vasco a San Rafael Cedros cuando intentó sobrepasar en una curva a excesiva velocidad. Sobre el kilómetro 41, carretera que de Hilo Vasco conduce hacia San Rafael Cedros, pierde el control del autobús saliéndose de la vía. Como en la mayoría de casos, el motorista se dio a la fuga, provocando un vuelco. Producto de ello, un aproximado de 12 personas lesionadas, dentro de ellos un menor de edad. La Policía Nacional Civil atendió la emergencia y en varias patrullas trasladaron a los heridos al hospital de Cojutepeque. Hay una señora que en estado de inconsciente, que estaba siendo atendida en la sala de máxima seguridad. En la escena quedaron regadas las pertenencias de las víctimas, que enviaron a sus familiares a buscarlas. No, es que era mi hermano el que venía ahí, él iba a trabajar y resulta de que por no pegarle al pica, el bus se vino para abajo y él venía adelante. Las autoridades siempre hacen énfasis en que los conductores deben manejar con precaución para evitar este tipo de escenas. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.